vamos. Chiquitito, chiquitito, chiquitito de papá. Chiquitito, chiquitito, que te dijeron que no. Seguro que mierda me tirando. La peor. No, hola, Marius. ¿Todo bien? Le vamos a poner un aro en la tetilla acá al muchacho. Y sí, está un poco asustado. Yo le digo es una manera de decir que no hay que asustarse, porque no es muy sencillo esto. Vení. Me dijiste que había un montón en realidad, me dijiste que esa es la que me gusta. Veamos el backstage. Tiene el espejo. No, pará, en serio, no quiero verlo. Te vas a tener que sacar la remera y los pantalones. Dame por ti. Pasame la aguja la más grande de todas. Sí. Dale, boludo, tengo un cagazo, no digas más. Un 14. Me arrancaba el pesado. Un 14. Pasame un cagazo. Pasame un cagazo, prueba de. Abrió. Balas. Abrió. No quiero. Dale, boludo. No. Mirá que te vas a encontrar con algo. Ah, no me importa, ya no me importa nada. ¡Esa! Tiquitito, tiquitito. Tiquitito, tiquitito. Uy, cómo hace ese corazoncito, tu chiquito. Ahí vamos. Chiquitito, chiquitito, chiquitito de papá. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Decirles a los oyentes que te dijeron que no lo digan. Que son unos malditos mentirosos. Ahí voy. Ahora te voy a tener que dejaros un cachito, ¿verdad? Ahí vengo. No, boludo. Sí, ¿pero qué? ¿Qué le pasó? Andá, ¿qué le pasó? Ahí vengo, che. Aguantame un cachito. Si total, no se ve. Boludo. Escúchame, ¿quiénes fueron los televidentes? Mira, por favor. No sé qué estás haciendo, boludo. ¿Quiénes fueron los televidentes, los oyentes que te dijeron que no dolían? ¿Cuántos oyentes te lo dijeron? Un hijo de puta, fue un amigo. Un amigo, no fue un oyente. De amigo no tiene nada. No, pará, chiquitito. Ahora. Ay, Dios mío. Dios acá dándote ayuda. No. ¿Eh? Sí, se puso revolver. Yo también no jugaba más, ¿eh? Hasta que se desmaye. Ponele otro. ¿Ponemos en la otra tetilla? Oh. No. Quédate sentado. ¿Duele? Sí, te bajó la presión. No, tiene el labio blanco. Me dolió. No, me reí, boludo. Te measte, boludo. Del cagazo. Lo peor de todo fue cuando me gané. Escuchá, bien, decime. No, pensé que iba a valer más. Posta, con lo que me lo vendieron que dolía, pensé que iba a valer más todavía. ¿Sí? Me dolió, pero pensé que iba a valer todavía más. No me dolió. ¿Pero viste lo que duele? Duele, boludo. Duele. Cuando yo digo que duele, duele. Yo no miento.
Bueno, papá. Bueno, ya claro. Ahí. Voy a tratar de aprovecharlo. Me verán. Gracias, chabón. Papi. Gracias. Oh, estamos yendo al aeródromo Matanza, vamos a hacer un vuelito de bautismo acá con los muchachos. Pero yo no tengo ni ganas de hacer el vuelito de bautismo. No veo, no, el gordo no sabe cómo sacarme de encima, entonces me manda a hacer un vuelito de bautismo a mí. Y yo no tengo ganas de subir a hacer un vuelito de bautismo. Vamos a lo importante. ¿Qué puede pasar, Martín? Y mira, hoy hay una componente de viento muy fuerte, así que el aterrizaje va a ser cruzado, por ejemplo. Vamos a estar con ese temita. Pero bueno. ¿Pero a qué te referís cruzado? Y mira, por ejemplo, cuando viene viento cruzado, el avión no lo puedes alinear a la pista. ¿Por qué razón? Porque te va a sacar. Entonces tenés que ponerlo en una rueda. Vamos a hacer un aterrizaje en una rueda. Lo vamos a mantener en una rueda y después lo vamos a poner normal. Va a ser un aterrizaje 100% seguro. Bueno, me das una tranquilidad bárbara. ¿Qué posibilidades hay de que se caiga el avión? Puede que explote el motor y nos tengamos que tirar en algún campo o en camino de cintura, por ejemplo. Che, se, Carecuelcos, se, 152. Se ve un poco frágil. ¿Vos decís? Che, mirá lo que es la correa, chiquitita la correa. Mirá, filmá ahí adentro, mirá lo que es la correa. Acá, mirá. Hay luz ahí. Bueno, así revisan el combustible, ¿eh? Vale. Sí. Estamos preparados para todo. Sí. Una escalera ni hablar. Bueno, nos vemos arriba entonces. Sí, ¿cuál es la para todo? ¿Cuál es la pista? Ya estás preguntando mucho. ¿Pero cuál es la pista, boludo? Esa por donde aterrizó ese avión. Pero no hay cemento, hay tierra. Claro, pero son pistas de tierra, es un aeródromo, no es un aeropuerto. Bueno. Uy, se mueve solo el volante, ¿por qué? Pará, me subo al otro lado y te explico. Dale. Uy, boludo. Bueno. Estamos, ¿y en los paracaídas? Lo que hacemos nosotros es un montón. ¿Los paracaídas dónde están? No hay paracaídas. Hoy pasa. Te vas a sentar ahí, acomodar tranquilo y yo te pongo el cinturón del otro lado y vamos a tratar de, como soy grandote, ponerte lo más chico posible, así no me interrumpí los comandos. ¿Dale? 100 kilos. De puro amor. Ah, yo no te puedo creer. ¿Cómo hago para entrar? Ha entrado, gente. ¿Por qué, Diego, me mandás a hacer estas cosas? La reputa que te parió, loco. No, ¿por qué no venís vos a subirte acá arriba? Me tenés que mandar a mí. We'll be right back.
calor. Es terrible. Sentís todo el tiempo que el avión se suspende, que se cae, que... No, la verdad que no, esto no es para mí. Diego tiene que subir, loco. Pues, qué cagón, qué, por favor. Ah, es una vez, es una cosa de todos los días eso para mí. Bueno, Martín, gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que es una experiencia inolvidable. Gordo, vos sabés que te debo una, ¿eh? Voy por la venganza. Ya va a venir, Diego. Voy por la venganza. Que me debes. ¿De cuándo lo vas a traer al gordito a volar? Y tiene que venir, a unos días tiene que venir. No, una vez más. Bueno, gracias a ustedes por todo. Y bueno, gracias, acá es el Aeródromo Matanza, Centro Universitario de Aviación. Pueden venir a anotarse cuando quieran para empezar el curso de piloto privado, que es el primer curso que se hace. Así que los esperamos acá en el CUA, como le decimos nosotros. Chao, chicos. Yo, particularmente, no me voy a anotar. ¡Ja,